Today is the 4th of June, and I am here with Mr. Navin Kumar, which is a volunteer of the Sankhu Committee of Health. Navin, how many casualties there's been in Sankhu? The number of the casualties is more than 100. And the houses collapsed. Yes, how many houses collapsed there? We can't count, but we will say that more than 80% houses collapsed, because it is old, only very few new houses remaining. So altogether, I heard they told me it was more than 900. You say 80 only? That I said in percentage, you know. In percentage? Percentage, 80%. 80% of the whole population of Sankhu, the houses are down. Down, yeah. Okay, that's very sad. Yeah. And what is the criteria? I like to inform my friends how the help is going to be distributed. So how is your criteria of distributing help? Okay. Thank you. First of all, I would like to say thank you for the people from the Mexico and the Spain, because you are doing more for us. The criteria of distribution may be, first of all, we will choose the really needy people. The most of the houses, they are collapsed. Even so, the people from that houses, they are a little bit stronger in their economy. So we will choose the people who has the poor economy. So we will. You say before casualties? Yeah, we will try to find out the family from the casualties. Then after, we will choose the person they are wounded in the earthquake, and then after only we will choose the remaining family. Thank you so much. Okay. Bueno, ahora en español rápidamente para que no se haga muy largo. Navin Kumar es voluntario del Comité de Ayuda de Sankhu, poblado donde más o menos tiró 900 casas. Se habla de 1.100, de 900 por otro lado, pero el 80% de la población. A la pregunta de cuántas muertos me ha dicho que 100, en el mismo poblado me han dicho que eran 140, y luego el criterio que se va a usar es primero la gente con heridos o muertos, el segundo la gente con las casas con heridos, y por último la gente más pobre. Bueno, estamos aquí en un almacén. ¿Tapai con Ankeho? Dilip es también nepalí, tiene un almacén lleno de arroz, de aquí es donde le estamos comprando el arroz, que vamos a llevar a la zona de Sankhu con nuestro amigo, el voluntario del Comité de Ayuda de Sankhu. Después intentaremos visitar un hospital. ¿Te vas a filmar el truck? Estamos llevando 90 sacos. Estamos yendo, ya llegó el arroz, está en un almacén, van a venir ahora a la una a buscar la gente que les han entregado cupones, y nosotros te hemos traído 10 sacos extras para entregarlos a la gente que veamos que no estén entre los cupones, pero que creemos que más lo necesitan, como por ejemplo este viejito, que aquí estaba su casa, y otro niño que allá. Oh, Didi, Baini. This for you. Thank you. You're welcome. Coupon, my friend, coupon. After coupon, when coupon finish, we give the rest. But first, coupon. Diksha. Decía antes de que me interrumpieran que para pedirme por otro señor de otro distrito, que para evitar que haya caos y gente repetitiva, en el día de ayer se entregaron cupones, y sobre esos cupones, con la lista de esos cupones, se hizo esta lista. Y ahora están viniendo cada uno con su cupón. Lo que pasa es que viene gente de otros barrios. Estos cupones se han entregado para el barrio número 7, que es el más perjudicado. Aún así, viene gente muy pobre, como el del vídeo anterior, a pedir un saco, y se lo damos, por supuesto, con mucho gusto. Nos está ayudando Navin y su hermano. Ok, here we are with Ja Napit. And this was your house? Yeah. Show me, where? This is my house. This? Yeah.
And were you inside when this happened? Yeah, I was sleeping with my mom and I saw Rini come out, but all the stuff come down and we were just buried inside during the earthquake. So you couldn't go out? Yeah, I couldn't. And so what's happened? Then I was buried in Sorini for a small time. The earthquake still stopped and we just dig up and come out with me and my mother. So you were three of you trapped inside? No, just two of us. Two of you, okay. Yeah, me and my mother. And so this is the rest of the house now. Yeah. Have you dig to see if you have any belongings here or something? Yeah, a bit, but can't take out my clothes and books at all. Everything is inside, yeah? Yeah. Oh, what a shame. I'm so sorry. I'm so sorry, Baini. De nuevo en Durbar Square, estoy agarrando unas piedritas pequeñitas. No estoy haciendo expolio, ni mucho menos. Y unas maderitas para cuidarlas bien. He cogido de alguna de aquí de... Este es el templo de Shiva y Parvati. This way. This is the Cabre. Este es el distrito de Cabre. Yeah. En este mismo distrito vive Budilal. Ahora estamos en one liver. Nagarkot. Yeah? One liver, you see white liver? Yes. Down there. Then after Sindhupalchok. Sindhupalchok es un sitio que hubo mucho destrozo también. Ostriches from there start. Acha. From Sindhupalchok. Y estamos en la casa de Merosati. Prakash. Prakash. Piqué. Piqué. Se llama Piqué como el jugador de fútbol. La casa no pueden vivir aquí porque ha afectado la estructura. Y ya. Ya. Y bueno, está, abajo está su mamá. Y he venido a visitarles. Son unos viejos amigos de hace muchos años. Y viven en un lugar bellísimo, aunque ahora están rentando una habitacioncita que tenían abajo para vivir, porque aquí abajo no se puede habitar. Bueno, esta es Ratna Ama, la mujer encantadora que conoció hace varios años en un chiringuito, ahí que tenía, vendía té. Este es su hijo, que lo conocí unos años después, curiosamente, y me presentó a su madre, que ya la conocía. Maedere dere Rambrosati. Danevat, vera Sati, dere dere Danevat. Oh, Sati. Tapai konam keho? Siam. Siam, on Rambrona. Thank you. Okay, you explain me a little bit. Okay, this is the house he's making. Okay, he's quite professional with metal tubes. But explain me, how long are you gonna take to make, to finish? It's almost near to 10 days now. 10 days. Yeah. What you gonna do, second floor? Yeah, it's going to finish now. Starting first floor. After that, second floor. You put wood here in there. Yeah, yeah. Wood, okay. And we'll cover wood. Rambo. Aquí están los chambeadores y como podéis ver desde lejos, bueno, no me puedo acercar mucho porque está la bajadita, pero es una casa bien, bien seria, digamos, ¿no? Su casa. Your house was this way, yeah? Yeah, that's my house. This one is your house? No, 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 no. This is the one. No, oh, la del medio. Yeah. This one broken. No possible living inside. No, no, no possible. Okay. It's too much. Okay. ¿Tapai conozco yo? ¿Tapai conozco? Mero nam Kishor. Kishor. Bueno, Kishor tiene esta tiendecita de té donde yo pasaba siempre antes. Y tienen un tambucho de agua para dos tiendecitas aquí. Entonces compran los camiones de agua con el coste doble y he decidido regalarles otro tanque de agua para ellos. Okay. I say in Spanish because my friends, most of them, they are from Spain. Okay. Ahí hay un profesor de escuela. ¿Tapai kalam kaho? Sham Kumar. Sham Kumar. Okay. Okay. Thank you. Todos amigos de mi pueblo. Earthquake tanker broken. No. Next tanker coming soon. Okay, cut. Y esta que veis aquí es la comida tradicional de Nepal, el dal bhat. El dal es la sopita, el arroz con cebollita frita picadita y las verduritas al curry. Y lo de ahí son los pickles, lo del centro ahora, pickles, que pican y es para acompañar con la zanahorita y un poquito de papadum. Buen apetito. Okay. Estamos jugando y estamos perdiendo una partida, Prakash y yo, al carom board. Ok, ahí vamos. Vamos a blancas.
Mucha expectativa por ver cómo con estas máquinas están jalando nada más y nada menos que aquel edificio que está apoyado literalmente en el de al lado. Estos días lo han roto para aligerar el peso y ahora lo van a intentar poner recto. Está el único, el inconfundible Budilal Taman, mi gran amigo Budilal Taman y yo. Y esta es la tienda para que veáis un poquito, ¿no? ¿Ves? Tiene un montón de cosas. Esta es la selección, puta, no sé si se ve bien, de cosas que estamos buscando y tal, y ahora veremos y tal. Ya cuando tenga ya una selección y amarre un poquito precios y tal, os mando una foto, ¿de acuerdo? De aquí me iré a comprar las banderitas y que me faltaba el incienso. Namaste. Gracias a todos por haber hecho esta ayuda posible. Sin vosotros no hubiera sido posible.